Siempre me siento en el espiadero antes del amanecer y desde muy temprano, al momento que tiraron el maíz, salió un venado que me pareció de cuerpo bastante, bastante robusto y grande, pero las astas no me convencían. Estuve viéndolo, créanme, hora y media, dos. Ese es el que ven al extremo izquierdo. Y si ven algo granulado es porque no había acabado de amanecer todavía. Llegó un momento en que en un perfil que me dio el animal ya le noté la papada, le noté panza y un poco encorvado. Me convencí de que sí era un animal viejo. Me gusta cazar animales de 5 y medio plus. No me gusta tirar, aunque se vean grandes, animales más jóvenes. Batallo muchísimo para tomar una decisión. Tiene que estar muy grande el animal cuando tiene 4 y medio años y hacer el tiro. Entonces, en este caso, hasta que estuve seguro que era muy bueno el animal, o sea, me refiero a la edad, decidí tirar. Lo que más me sorprendía es que las astas se veían bastante gruesas, no muy amplias, pero gruesas, y le alcanzaba a contar 10 o más puntas. Claro que pues se te pierden las puntas cuando se mueve la cabeza, ¿no? Pero me encantó el animal. En un momento más, va a subir la cabeza, ya tenía suficiente luz. Veo el grosor de las astas y en ese perfil que me dio, alcancé a ver la papada. No en la cámara que ustedes están viendo, yo lo tenía en los binoculares, que se ve un poco más claro. Se oyó perfecto el pack. Lo que me sorprendió es lo que vi en un momento más. Era un animal muy grande, muy pesado y de 5 y medio o más años. Ahí me quedo con la boca abierta, pero sé que iba a caer allá. Ya se estaba tambaleando. Vamos a buscar el venado. Ustedes vieron cómo se levantó y caminó un poco, pero estaba muy bien pegado. Entonces, vamos a checar. Aquí, como ven, fue donde cayó y se levantó. Entonces, aquí es donde está el desastre que dejó en el piso cuando se levantó. Ahora una huella. Ahí va. Ahí va. Se metió por aquí. Vamos a ver.
Ya lo vi. Wow. Tenía razón. Es un animal viejo. Bastante viejo. Le voy a checar las dentaduras, pero vean nada más qué bonito color de las astas. Cuellón. Bueno, ahorita nos tomamos fotos y les explico exactamente cómo se le checa la edad. Hay que verle la dentadura y vemos detalles, a ver dónde le pegué y cómo estuvo. Este es el primero de la temporada. Como les había platicado, amigos, estamos en la zona de China Bravo. Este es tan viejo como te puedes encontrar un animal, de una canasta muy del tipo de la zona. Le tiré con un 3006 Thompson Center, un día muy lluvioso, la verdad es que hasta lo dudamos para salir, pero bueno, aquí está el primero de la temporada. Bueno amigos, como les había dicho, les voy a mostrar las molares del venado, para que vean ustedes, más o menos puedan calcular la edad del animal que cazaron. El que yo les estoy mostrando en este video, tiene 5 y medio o más años. Un signo inequívoco de la edad es cuando ya no tienen picos los molares, que están completamente lisos. Se los muestro. Vean cómo ya se ve perfectamente liso y acabado las muelas. Este animal que cacé, que les mostré hoy, es un animal de 5 años y medio de perdido por lo desgastado de las muelas. Días amigos, en Cazando con Walo y Algo Más, vamos a prepararles un platillo de desayuno que no es costumbre aquí en el norte del país. Estamos hablando de México, por si no se fuera. En el centro y en el sur, en todos los establecimientos callejeros, te sirven guajolotas. ¿Qué son las guajolotas? Son unas tortas de tamal. La gente aquí en el norte dice, ¿cómo? ¿Harina con harina? ¿Harina de trigo con harina de maíz más algo más? Créanme que son riquísimas. Nomás que vamos a hacer la versión norteña. Vamos a hacer la guajolota con un huevito estrellado, aparte salsa de molcajete y frijolito untado. Pan bolillo bien untadito en mantequilla, nos van a quedar deliciosos. Claro, con aceite de oliva para que suene más sano. La cama de tamal. Uno. Gracias. ¿Qué les va? Déjame ponerle la salsita de molcajete que habíamos preparado ayer. Más que estaba bravísima, no tiene ni idea. Qué lástima que están de aquel lado. Qué bárbaro, está buenísimo, buenísimo. No se pierdan más aventuras de Cazando con Walo y Algo Más. Vamos a preparar más platillos rupestres, vamos a estar viendo bastante más venados, hacer tiros fallidos, hacer tiros que pegamos de jabalí, coyote y marrano. Entonces, quédense con nosotros y los espero la próxima.